¿Quién lleva el control aquí? Jessica Estrada. Necesitamos el audio. El audio. Necesitamos el audio. No sé cómo lo podemos hacer. No la oyen. Ni nosotros. ¿Nos podemos acercar? ¿Nos podemos acercar? Sí, que se acerca. Sí, nos podemos acercar para poder escucharlo. Así nomás. En general, preguntarle si vienen a reforzar las acciones de seguridad en Sinaloa. Sí, sí venimos. El día de antier, el señor presidente de la República me instruyó para reunirnos acá en Culiacán con el señor gobernador, las autoridades locales y las autoridades federales que participan en estas acciones, y es con la idea de hacer una revisión de los últimos acontecimientos y qué es lo que hay que hacer, y precisamente es lo que hicimos el día de hoy. ¿Y qué acciones son? Bueno, pues vamos a reestimar algunas actividades. Vamos a apoyar con más efectivos de las diferentes fuerzas, reorganizar los efectivos que ya están acá para atender los puntos donde los problemas se han crecido. ¿Estarán llegando cuántos más elementos? El H2 es general. La persona que atacó a los militares aquí en Culiacán en septiembre pasado. Pues, ¿es yo no eso? Tengo la certeza. Eso lo leí también en la prensa, pero desconozco si realmente él estuvo ahí. ¿Y sobre los últimos hechos, qué información tiene? Perdón. ¿Qué grupos son los que se están disputando aquí en Culiacán? Pues ustedes lo saben. ¿Ustedes quieren que haga acusaciones? No, pues si ustedes lo saben, eso mejor que yo. ¿Pero los nombres son? ¿Cuáles son? Yo creo que es la gente de lo que se conoce como este cártel del Pacífico. Y que, bueno, ante la ausencia de su líder, pues hoy están peleando quién se puede hacer cargo de la organización. Yo estimo que eso es lo que está pasando. ¿Serían entonces solamente los miembros de este grupo del cártel del Pacífico, del cártel de Sinaloa? Bueno, sí, me parece que el problema que está dando es entre ellos. Entre ellos mismos. ¿A partir de cuándo el reforzamiento de estas acciones? Ya el lunes estamos atendiendo los problemas que acordamos ya con el señor gobernador. Vamos a rescatar y apoyar mucho material de la propia Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Vamos a atender otros temas que tienen que ver con tecnología también para mejorar el actuar de la policía del Estado. ¿Cuántos elementos llegan? ¿Con qué diagnóstico se va entonces de Sinaloa, bien, la situación que está bien en Sinaloa? Estuvimos analizando los diferentes municipios y la verdad es que en números se ve bien. Creo que parte del problema es la percepción que tiene la ciudadanía de que esto se ha venido violentando. Pero estadísticamente vemos que esto sí va caminando, requiere de más apoyo porque va caminando precisamente para lograr los objetivos que nos... ¿No está rebasado el Estado? Compañeros, la última pregunta, por favor. No está rebasado el Estado. ¿Sería una doble acción, general? ¿Trabajar con la percepción, pero también bajar la incidencia? Claro. No, el objetivo número uno es bajar la incidencia, inhibir estos brotes de violencia que se han dado en algunos puntos del Estado. Y obviamente convencer a la sociedad de que el gobierno del Estado, con el apoyo de la Federación, está caminando en su objetivo principal, que es lograr el bienestar de la sociedad de Sinaloa. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, general. Vamos para acá. Bueno, en estos momentos ya se retiran las autoridades. Quien en esos momentos, quien brindó las palabras a ustedes, auditorio, fue el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, quien estuvo presente. Es el secretario de la Defensa Nacional de visita en la capital sinaloense, luego de los hechos violentos que se han registrado en los últimos días en todo el estado, principalmente en la capital sinaloense y en el municipio de Navolato. Recordemos, durante el pasado fin de semana, el saldo de homicidios que daba a conocer la Procuraduría General de Justicia del Estado, 12 homicidios, también incrementó durante la semana, también se presenta este hecho aquí en la capital sinaloense, las balaceras que se han registrado, y también no podemos dejar de recordar este lamentable hecho que se registra
en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, donde pues también perdieron la vida presuntos delincuentes y también hubo daños colaterales, personas que perdieron la vida, víctimas, incluso una de ellas mujer. En esos momentos ya se van a retirar las autoridades. Y el día de hoy, durante la reunión que tuvieron las autoridades, como ustedes pudieron observar, también estuvo el secretario de la Defensa Nacional acompañado por el gobernador del estado. También podemos observar que previo a esta conferencia de prensa, que fue de escasos minutos, ellos tuvieron una reunión donde estuvo el gobernador del estado, el procurador general de justicia, Marco Antonio Higuera Gómez. También podemos observar que estuvo el alcalde de Culiacán, Jesús Valdés Palazuelos, todo el grupo de coordinación Sinaloa. Pues durante esta reunión, que no es para menos, dado a que pues se ha existido muchísima incertidumbre por parte de la población ante este brote de violencia que se ha registrado en los últimos días, registrándose balaceras en diversos puntos de la ciudad y también en el municipio de Navolato. Es por eso que el día de hoy salen ante los medios de comunicación para dar a conocer pues cuáles son las medidas que van a ellos a implementar ante esta situación. Lo que de inicio da a conocer el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, pues relata que se van a incrementar desde luego el número de elementos de las fuerzas federales aquí pues en la capital sinaloense y en otras partes de la entidad, sobre todo para restablecer el orden. Pero también, por otro lado, lo que llama la atención es que dice pues que está funcionando la estrategia y que los indicadores en el número así lo revelan. En estos momentos ya se despidieron las autoridades, ya salieron, ya van rumbo a la salida de la novena zona militar en las instalaciones, las cuales pues se ubican en la capital sinaloense. Abandonaron ya el lugar. Estaremos muy atentos sobre las acciones que van a estar tomándose por parte de las autoridades ya en la práctica y ver si realmente, pues como ellos dicen, van a tener resultados efectivos y van a poder reducir los indicadores de violencia. Un gusto poder estar con ustedes, llevarles este pequeño corte informativo sobre lo que sucedió aquí en la novena zona militar. Los saludo con gusto. Muy buena tarde.